Las opiniones vertidas en este video son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Blog del Frente. Cancha Neutral, le damos el inicio al tercer capítulo del Blog del Frente. Hoy día juega Velázquez con Mayek Unido, equipo de Angol, el colista del campeonato. Por lo tanto, va a ser un partido, yo creo, fácil en el papel. Vamos a ver si se da la lógica de ganar el partido. Llegamos al Parque Municipal, lugar de encuentro de nosotros ahora, los locales. Vamos a ir a ver uno de los goles antiguos, como siempre. Vamos a dejarlo con uno de los goles antiguos. En esa goleada contra Iberia, ¿se acuerdan o no? 4-0 ante el puntero acá en el Municipal. Vamos a ver uno de esos goles. ¡A la cocina! ¡Centro! ¡Y! Pero el chino está enojado por eso. ¿Me está guayando? Porque sus jugadores me van a demostrar que escuchan que salen a ganar, que quiere salir un campeón, porque lo llevo dentro, como lo llevo yo. Señores, lo dejo todo, me voy a ver al verde. El instrumental de Chacal. El solo de Chacal. ¡Uno, García! ¡Eh! ¡Eh! Otra vez. Estamos en la previa y nos vamos para el estadio ahora. Vinimos. Con Belarga. El partido con Mayek Unido, dijo el 7T. ¡7T! ¡7T! Adiós, Mimi. Usa la weá. Buen viaje, Mimi. Estamos llegando al frente del estadio. Estamos aquí con. Oh. El ojito piscina, dijo Rosa. El ojito piscina. Seguimos en el bloque. Estamos echando. Falta una hora para el inicio del partido. Ahí estos guanes me están pidiendo un video. Así que vamos. Chacal. Ricky Morris. Eso ahí. Saludos a todos los niños. Pónganle el chacalanco, no más cabrón. El chacalanco. Tahuatahua, pueblo milenario. Mira, Manolo fuma solo, ¿eh? Lo pillamos por compadre. Te pillamos por compadre. Y aquí está el chino. Ahí está el chino. Es un video, ¿ah? No hay foto. Es un video. Estamos con las tres chiquillas. ¿Las tres? Cuatro. Ya. Uno, dos. Te van a pegar. Chino Pelacable. El más grande de todos. Hooligan. 31 minutos. La clica general Velázquez. Para allá. Estamos. Ahora de iniciar el partido va llegando la gente, ¿no? Ahí está el ensayo de el equipo de
Deporte Antofagasta. No, me equivoqué. Mayé Cunío. Está llegando la barra de Deporte Iquique. ¿Qué? ¿Deporte Iquique? ¿Deporte Iquique? El regional atacamos, pues, viejo. La wea, compadre. Me equivoqué. El regional Atacama. Calentamiento previo de Mayé Cunío. Yo creo que en una hora más ya está listo el partido para que empecemos las transmisiones oficiales del partido con nuestros comentaristas y nuestros relatores, pues, obviamente. Así que luego empezamos con el partido de Mayé Cunío General Velasco. Estamos en el blog. Estamos con los comentarios de el argentino, Julio. ¿Qué tal, Alejandro? Un placer saludarte. Bueno, estos equipos vienen dañados, vienen con daño, pero hoy por hoy se espera de todo para este partido frente a Mayé Cunío para el verde. La bandera del AFP de la segunda división profesional de fútbol chileno. Mayeco ya instalado. Para la foto, para los porteros gráficos. Lo mismo. Hace el general Velázquez, estamos en vivo. Yo creo que va a ser un partido de pronóstico reservado. Yo creo que Mayeco, si bien es el futbolista, pero viene con fútbol, viene sacando buenos resultados de visitante, por lo tanto. Forzada la gente que dejó de Mayeco, pero va a ser un partido, yo creo, rutilante en el transcurso del momento, porque Mayeco necesita puntos y verás que viene de una fea derrota en Vallenar. Necesita también reconciliarse con el triunfo y por lo tanto sacar un buen resultado acá de local. Nos vamos con las formaciones titulares de ambos equipos. Para el Chocolito Ramírez, que fue la semana, como bro de frente, nos adherimos a este minuto de silencio. Se viene el avance del partido.
partido programado para las 3 y media. ¡Pito, la boca! ¡Comienza! El fútbol acá en el municipal. Velaque contra Vallejo. Franco Espinosa, que inicia el control del balón. Primero minuto de partido. No, Alberto Vallejo está ahí, Franco Espinosa quitándolo. Largo centro. Muñoz. Pelotazo de Muñoz. Vallejo controlando las acciones del partido. Primero minuto, está 0-0 esto. Largo pelotazo buscando. Se pierde la pelota, la recupera Vallejo. 4-1 fue el resultado en el sur, ¿eh? Pero Vallejo está mostrando un poco más de fútbol que la vez anterior. Hay una falta. El tiro libre para Vallejo. En el centro recupera, le pegó la pelota afuera. 0-0. Vallejo y Velázquez que están haciendo un partido muy aficionado, mucho se mete un pedo por la cancha. Saquen al Guau. Recupera el 10 de Vallejo. Largo centro. Llega por el lado. Viene el punto. De Vallejo viene. Abrazo largo. El 10 de Vallejo. Recupera en el fondo la defensa del verde. Pero cuidado. Se va a pegar, pegarle, le pegó. Kevin Adrián. Le pegó. Cerca, pasó la pelota, se lo perdido. Vela que se va a llegar en el verde tramo. Primer tiempo. Sacaba. 0-0. Yo creo que el primer tiempo fue muy impresionado, muchas pelotas. Dentro del área del círculo central del partido, yo creo que Velázquez intenta, pero no puede penetrar la defensa de un Vallejo Unido que es invencible en defensa. Ya, nos vamos entonces al corte, ya venimos. 0-0. El segundo tiempo, 0-0. El partido. Pérez. Siempre Pérez. Jorge González. Larga pelota ahora al Pancho Araya. Siempre Araya. Le queda Byron. Centro de Byron. Belto de cabezazo. La pelota arriba. 0-0. Velázquez Vallejo. Para Pancho Araya. Le queda larga el balón, largo, lateral para Vallejo. 0-0. Las escapadas de Velázquez tienen un costo. Son pelotas muy centradas, muy de laterales. Donde Pancho Araya y por el otro lado el Pato Lucoso no pueden circulizar el balón para Velázquez. González, Byron Bustamante.
Va a ir un Bustamante con Kevin Ogoyan. Kevin con la pelota para Pérez, Pérez, siempre presentando de la Pérez. Buena pelota para el Pancho Raya, cuidado en el centro. Va a quedar a Milton, cabeza para Byron, pégale Byron. ¡Kevin Ogoyan! ¡Gol! ¡Del general! ¡Me parecía tarde! ¡Parecía tarde que llegara el gol del verde! ¡Llegó otra vez de Kevin Ogoyan! ¡Una pelota larga! ¡Un centro preciso! ¡Kevin Ogoyan poniendo el metro! ¡1-0 verde! ¡1-0 el verde! ¡Gana Velázquez en San Vicente! ¡Anotó Kevin para el verde! Una pelota que fortuitamente con un centro la mete dentro del área, los pivoteos de primero por el Milton Alegre y el pivoteo de Byron para el pase. Dejan solo a Kevin Ogoyan, que tiene que meterla en el arco. Ese golazo, el primero del verde, el primer gol del partido. Verde lo gana, el Velázquez lo está ganando 1-0 y se mete de lleno de nuevo en la pelea por el título de campeonato. Bustamante. Esa falta. Tiro libre para el verde. La falta promedio en contra de Bayern, el motor del equipo, que como es habilidoso, tiene que ser el jugador más falteado, se podría decir, en el conjunto velajino. Tiro libre bien cobrado por el Flaver. Le va a pegar el Pancho Araya. Pancho Araya. Araya. Centro, la olla, cabezazo, la pelota que llega a Kerovic. ¡Tiro de esquina! El tiro de esquina que viene para Vallejo. Están todos en el, cuando digo todos, están todos. El arco está vacío. Centro. Viene Velázquez. Solo contra el mundo, ¿no? No, ataca Mallejo. Todo Mallejo en ocasión defensiva. Largo pelotazo buscando a Milton Alegre. Viene Mallejo. Señoras y señores, partido terminado. Triunfo del verde, pero vitaliza el mismo. Vitalizador, quiero decir. 1-0 en el verdadero de San Vicente de Tahuatahua. Un partido necesario, un triunfo necesario para el verde, que lo buscó, lo intentó, presionó ante un Mallejo muy defensivo, que después al último trató de hacer fuerza, pero no pudo con el arco de Miranda, no pudo con Miranda tampoco. Triunfazo del verde. Seguimos en vivo para Rueda. Para el triunfo del Verde 1-0 frente a Mallejo Unido acá en el San Vicente de Tahuatahua, en el Verdónamo. Partidazo, fue presionado, mucho juego defensivo por parte de Mallejo y muy bien jugado por parte de Velázquez. Seguimos en el blog del frente, vamos con el post partido y cerramos el tercer capítulo ya del blog acá en San Vicente de Tahuatahua. Estamos en el postpartido. ¿Qué decís? No, pues hijo. ¿Quién es? ¿Me quitó la moneda de aquí? ¿Me pasó el tubo? ¡Saluda! Después tengo que tirar. Esa es la weá. Ahí está, señor Morris. Están a pegar en la casa. ¿Por qué te callado nomás, weón? Ahí está, Matías. Chetete. ¿Está cuidado, Chetete ya? Ahí está.
El más chico. El más chico, mira allá. Ahí está el más chico. Ahí está el más chico, Juan, mira allá. Ahí está el chico. Y aquí está el Hugo Fuerte. Hasta el pico. Hasta el pico. Auspiciado por... Un partido complicado, creo que ellos vinieron a jugar el todo por el todo. Nosotros veníamos de un largo viaje de Vallenar, sentimos un poco el cansancio del viaje, pero supimos manejarlo y se pudo sacar la tarea adelante, que era lo importante. Creo que el equipo cada vez agarra más confianza y tenemos el objetivo que es ascender, que no lo sacamos de la cabeza. Buenas tardes, creo que se hizo un partido donde teníamos que correr más de lo suficiente, donde era importante sacar los tres puntos en casa y no, feliz por el grupo, feliz por darle una alegría a esta gente que siempre está, a la gente que nos fue a apoyar a Vallenar. Y feliz por todo, se sigue sumando, importante para nosotros, para la inspiración de cada uno, del grupo, así que contento por todo.